misma mañana tenía cita para hacerme las uñas, así que aproveché y mirad qué colores tan bonitos han traído nuevos para este otoño. Son muy bonitos y me encantaron además los que eran mate. Estaba un poco indecisa y mirad, también se me había roto una de las uñas, ahí la tengo, pero me la arreglaron en un momentito. Y así quedó el resultado final. En cámara se está viendo demasiado rojo, pero en verdad es más granate. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy es un día que tengo cargado de asuntos. He tenido que estar haciendo recados por la mañana, he tenido que llevar distintas cositas a la tarde, también he tenido reuniones del cole, bueno, ya sabéis, de principio de curso y demás, así que he andado bastante atareada. Pero hace un par de días fui a hacer una comprita pequeña en Mercadona, que no os he grabado porque eso, como eran pequeñas, ya sabéis que yo prefiero grabaros las compras que hago más grandes. Pero el caso es que justo ese día vi que tenían un montón de novedades que me encantaron y decidí traerme algunas de ellas. Pero antes de enseñaros todas esas novedades, os quiero enseñar un par de favoritos que acabo de descubrir, que quizás muchas de vosotras ya los habíais descubierto o ya los tenéis muy vistos, pero cuando yo encuentro este tipo de tesoros, de cosas que funcionan realmente bien y que están muy bien de precio, yo quiero compartirlo a toda costa. Así que os voy a enseñar mi lista. El primer producto que os enseño es este fregasuelos de el Lidl, de la marca del Lidl. Es este con olor a spa y esto huele, wow, o sea, ¿sabéis la colonia o el perfume de Donna Cara, el de que es una manzanita? Donna Cara creo que se llama, pues a eso, a Be Delicious creo que se llama, es de olor a manzana, o sea, esto huele a eso, os lo prometo,
Huele a eso. Y sobre todo es que limpia muy bien. Por ejemplo, yo se lo pongo al robot, al de Xiaomi que tengo nuevo, que limpia y friega. Le pongo un taponcito de estos y le pongo un poquito de oxígeno activo. Y me desinfecta súper bien y me deja un olor por toda la casa. ¡Wow! Que me encanta. Entonces, os recomiendo muchísimo, aunque no tengáis el robot, pues si fregáis a mano, lo mismo, le ponéis una mezcla de esto con un poquito de oxígeno activo en agua tibia y os va a dejar la casa con un aroma espectacular. Incluso yo lo utilizo para los baños, para lavar los baños, por ejemplo, no para lavar los baños en todo, sino la taza del váter en sí, porque la taza siempre como que coge malos olores, entonces yo le pongo un pequeño chorrito y luego lavo por todo alrededor y lo dejo actuar sin tirar de la cadena, y así hago que el aroma permanezca durante un tiempito, no mucho, porque en cuanto entra alguien y va al baño pues ya se va el olor, pero si lo haces a primera hora de la mañana cuando los niños ya se han ido al cole, pues tienes toda la mañana o unas cuantas horas de la mañana con un olor espectacular en el baño. Vale, y el otro producto que he probado y que me ha encantado para lavar sobre todo la ropa de deporte es este producto de aquí. Dice que eso, que desinfecta el 99,9% de las bacterias y por lo tanto elimina los malos olores. Y voy a decir que es cierto. De por sí esto no deja buen olor. O sea, tú le tienes que poner un suavizante para que deje buen olor. Pero este producto sí que hace que elimina los malos olores. Aunque es cierto que con vinagre de limpieza también lo suelo poner en la cajetilla, el vinagre de limpieza, y a veces hace prácticamente el mismo resultado, pero si no os gusta el vinagre de limpieza o si no lo queréis poner, tenéis esta otra opción que está muy bien. Este es de Mercadona y os lo recomiendo sobre todo para ropa de deporte y para cositas para las mascotas. Tengo una caja llena de productos terminados que estoy queriendo almacenar un poco más para grabaros un vídeo en concreto haciendo mi reseña de ellos, mi opinión. Además tengo productos nuevos que nunca habéis visto, como este de Mimosin, un suavizante de Mimosin, etcétera, muchas cositas, y me encantaría haceros eso y mis truquitos de limpieza, cositas que yo hago para que mi casa huela muy bien o esté súper limpia. Me encantaría haceros ese vídeo también, así que si os apetece, dejadme abajo en comentarios y yo os leo. Bueno, como os digo, estuve por allí y había varias novedades. Alguna ya he comprado y nos la hemos comido porque somos unos gordos. Pero las otras cositas ya siento, os voy a nombrar igualmente. A ver, lo primero que compré fueron unos panecitos que son como el típico panecito chiquitín para... Se llaman picos normalmente, pero estos ya no se llaman picos, se llaman de otra manera. No recuerdo la marca, creo que no es la marca del Mercadona, pero de precio estaba muy bien. Sé que valía menos de un euro y son como una especie de chapatitas súper pequeñas. Y lo compré para probarlo, porque a Nathan siempre le gusta tener algo así para picotear. Y debo deciros que ha sido un súper descubrimiento, que está muy muy rico y que sirve pues para tener algo de picar. Por ejemplo, si quieres también poner aperitivos, poner una tabla de quesos, poner algo de jamón, y en vez de poner pan como tal, pues picar con estos palitos. Me encanta, de verdad que es una alternativa súper rica y pues bueno, no te llena tanto igual como el pan, cosa que está muy bien. Y os voy a intentar poner imagen por aquí de lo que es y bueno, pues ese, si no lo habéis probado, os lo recomiendo al 100% porque estoy segura de que os va a encantar. Como todavía tengo una de la del Lidl, no quise llevarme otra más. Pero deciros que ahora, si queréis bechamel, salsa bechamel ya hecha, la tenéis disponible en Mercadona. No es de la marca de Mercadona, no recuerdo la marca que era, pero seguro que por aquí os la voy a estar poniendo y lo vais a poder ver. Y supongo que será de buena calidad, porque si han contado con esa marca los de Mercadona, me imagino que será porque es una marca que trae prestigio a su cadena. No os puedo hablar de ella porque no la compré, pero sí que os puedo decir que es una novedad que han traído. Y ahora os enseño, sí que sí, las cositas que yo compré. Fue lo primero, esta crema de cacahuete que tiene trocitos de cacahuete por dentro enteros, y ya la he probado.
y es una delicia. O sea, está muy, muy, muy rica. Yo había probado otras cremas de cacahuete, pero esta está especialmente rica. Es bastante líquida, no es tan espesa, pero es muy untuosa, o sea, con poca cantidad te llena mucho y es pesada, o sea, es fuerte, es potente, ¿vale? Pero esta puesta en una tostada con miel, o sea, no hay cosa más deliciosa. Riquísima, buenísima, súper recomendable, os la recomiendo un montón. Y eso, pone 100% cacahuete y encima crunchy, que si os gusta este tipo de texturas que es crujientita, esta os va a encantar. Costaba 3 euros el bote y trae de 500 gramos de producto. Creo que está bastante bien de precio. He visto también la crema de cacahuete de Lidl, que también es muy rica, por cierto. Luego esta, me ha gustado el bote, que es de cristal, cosa que se puede reutilizar. La tapa es de negra y el bote de cristal. Tú le quitas la etiqueta y es un bote muy bonito, que lo puedes reutilizar para organizar en la nevera, o organizar en una balda en la cocina, o en cualquier otro sitio que quieras organizar cosas. Lo siguiente que os enseño es esta mostaza dulce. Esto también es novedad, no lo había visto nunca por Mercadona. Y en la zona de salsas suelen traer cositas nuevas. Yo hay muchas cosas que nunca he probado y me gustaría ir probando. Pero por casualidad pues dije, vamos a ver qué es la novedad. Tenía buena pinta, el color, se veía rica la mostaza. Y efectivamente ya la he probado para guisar con ella y da un toque a mostaza súper rico, pero sutil. O sea, sí sabe a mostaza, pero no es una mostaza picante, no es una mostaza fuerte, pesada, sino que es una mostaza dulce, suave. No es dulce como tal, tampoco, si queréis hacerlo más dulce le podéis añadir miel, quedaría muy rico también, pero yo en mi caso no le añadí nada para ver qué tal era el sabor, y con poca cantidad cunde para bastante. Yo creo que, por ejemplo, para una cena, incluso dejar unas pechugas de pollo marinadas con esta salsita y un poquito de sal, y van a estar excelentes luego a la plancha hechas, riquísimas. O incluso filete de cerdo, de lomo de cerdo, también el cerdo con la mostaza hacen una combinación ganadora y explosiva. Os la recomiendo un montón. Su precio, creo, si no recuerdo mal, que era de 1 euro, pero os lo voy a dejar por aquí escrito para cerciorarme del precio, porque no lo recuerdo del todo. Pero si os gusta la mostaza, o si os gusta probar aliños nuevos y sabores nuevos, os la recomiendo muchísimo. Bueno, pues hasta aquí las novedades de Mercadona, así que ahora me toca ponerme a cocinar, así que no sé qué voy a hacer, todavía estoy indecisa. Voy a mirar qué tengo en el frigo y según lo que tenga, pues a ver qué sale.